Es un placer para mí volver a esta ciudad de Rosario, tan hermosa y tan pujante, que he podido visitar durante el día de hoy. Y charlar un poco sobre mi historia. Es una larga, para mí demasiado larga historia ya, pero hace mucho tiempo que empecé con esto, con mi padre, que era un verdadero maestro y una persona muy cálida, con quien empecé a hacer mis primeras armas, a navegar. Bueno, todo esto me ha llevado de chico a seguir los pasos de mi padre, que fue un autodidacta. Estudió ingeniería, pero no le gustaba que lo llamen ingeniero y no terminó su carrera. Le faltó por presentar la tesis, porque no quería que lo llamen ingeniero, según él. Y creó en la Argentina de los años 30 una industria con los artesanos que llegaban de Europa, mayormente de España y de Italia. E incluso puso en su momento una fábrica, un astillero. Bueno, por supuesto, mis cuadernos del colegio tenían más barcos que historias y lecciones. Estaba realmente... Nunca tuve ninguna duda de cuál iba a ser mi camino en el mundo. Y empecé corriendo con mi padre. Fuimos a correr una regata a Bermudas, Estados Unidos, cuando tenía 16 años. No, 17. Que fue mi primera asomo al mundo. Junto con mi padre, que era un estudioso, seguíamos todas estas... historias y publicaciones de diseño, y él siempre me decía que la suerte que había tenido era que en este país a nadie se le había ocurrido controlar el correo y que cualquiera podía pedir unos planos al mejor diseñador del mundo y construirse un barco acá, y que esto nos había posibilitado progresar y evolucionar junto con los tiempos. Mi sueño y que tuve la suerte de poder realizar fue hacer conocer por el mundo todo lo que se hacía acá, mostrar un poco de lo que se hacía en nuestro país. Además de, contrario a lo que hacía el viejo, yo quería ganar un poco de dinero en el proceso. Mi primer proyecto fue un barquito de 10 metros que hice cuando tenía 17 años, fue el año 58. Sí, 17 años. Se llamaba Mirage y estaba hecho de un material que recién aparecía en la industria, que era fibra de vidrio. Y de ese momento siempre quedé muy ligado a los materiales y la evolución de los materiales y el efecto que eso tiene en el diseño. Al darnos más los nuevos materiales, sobre todo los últimos composites, nos han dado una gran libertad para evolucionar. En realidad los materiales han evolucionado más rápido que el diseño en sí, pero todo lleva su tiempo y hay que habituarse y hay que trabajar con una cantidad cada vez mayor de regulaciones y reglas. Todo el diseño inicialmente era intuitivo, en base a creencias, y intuición y experiencias de navegación, y era importante tener el coraje a veces de creer en lo que uno sentía, pero era muy difícil tener pruebas y poder decirle a un cliente este barco va a ser así, va a tener estas características, porque la realidad es que no sabíamos. Tuve la suerte de ser invitado a un estudio en Estados Unidos, en New York, los hermanos Stephens, que habían sido como mis héroes de chico. Yo, en vez de leer cómics, leía las historias de los hermanos Stephens, Olin y
y Roth, a los cuales les tenía una gran admiración. Y a raíz de un señor que vino a correr la Buenos Aires Río y nos conoció, se enteró de que yo estaba trabajando acá con papá. Ya lo conocían a papá de otras oportunidades y me escribió a papá para invitarme a pasar un tiempo en el estudio de New York. En ese momento papá no estaba y yo le contesté que sí directamente, sin pedirle permiso, y total que fui a New York sin saber mucho inglés, a pesar de todo lo que había gastado el viejo en lecciones, en ese estudio que lo llamaban la Catedral del Diseño de Vela, a estudiar ingeniería y la utilización de los materiales, a analizar realmente las fórmulas de rating, que en esa época eran fundamentales, a poder presentar las cosas de manera más profesional y crecer, conectarme con el resto del mundo y de la afición americana. Estuve con Stephens 3 años hasta que un día me casé y pensé que tenía que tomarme las cosas más en serio y me fui a trabajar por mi cuenta en New York, en mi casa. Eso podría haber sido un desastre, pero la verdad es que tuve mucha suerte de conseguir clientes, 3 clientes, unos hermanos de Bermudas, un señor irlandés de Nueva York, que era un personaje muy pintoresco, que me ayudó con ideas y con sugestiones para cómo progresar en los negocios. Era un señor que se dedicaba a optimizar compañías industriales y me contaba cómo tenía que ser todo. Después otra especie de padre postizo que tenía en Estados Unidos, que también me encargó un barco, yo creo, para ayudarme. Muchos pensaban que seguramente era una manera de conseguir diseños de Stephens por un precio más barato. Suerte con mi primer cliente, que fue el arquitecto Gurek, que me encargó un barco para correr en Inglaterra la Admiral Cup, que era una especie de campeonato que se hacía entre países, que era un pseudo campeonato del mundo entre naciones. Llegaron a ser una veintena en los mejores años. Bueno, el barco se construyó aquí. Es el Matrero, que todavía sigue corriendo hoy, y regatas y navegando. Yo me ocupé de todos los detalles, contra la opinión de la familia, que me decía que había firmado un contrato leonino porque le había puesto fecha a la entrega de planos. Me decía, pero ¿cómo podés decir que vas a entregar un plano a una fecha si no sabés si vas a estar inspirado o no vas a estar inspirado? Era otra manera de pensar. Bueno, yo cumplí el contrato, cumplí con las fechas, construimos el barco, fuimos a Inglaterra con amigos, que éramos tripulantes. Yo me ocupaba de todo en el barco, de armarlo, de ponerlo a punto, de conseguir todo lo que era necesario. Estaba prácticamente abocado a él 100%. La gente venía y preguntaba quién lo había diseñado, si era Stephens o Carter, que era otro dibujante en su momento. Yo al principio decía, no, fui yo. Ah, sí, me decía. Me siento... Hasta que cambié de táctica y cada vez que me preguntaban, yo decía, no, es un joven que viene de Argentina, muy capaz, se llama Frers. Y así se empezó a correr un poco la voz. En Inglaterra mucha gente se sorprendió de la performance y de algunas de las ideas y de los looks.
y cuando volví tenía bastantes pedidos que no eran definitivos, pero demostraban interés. Aquí hicimos otro barco para la misma competencia, fue el Recluta 3, que era verdaderamente innovativo. Un barco muy simple, muy fácil de usar. Ganamos varias regatas, creo que quedamos segundos en el campeonato, y eso me produjo una avalancha de interés y de pedidos. Después, al mismo tiempo, hice otro barco en Estados Unidos, gemelo de un brasilero, de uno que había hecho para un amigo brasilero. Y bueno, fue como un poco una explosión. El barco brasilero llamó mucho la atención en Inglaterra, igual que el Recluta. Uno de las personas que estaba corriendo en Inglaterra cuando nosotros fuimos con el Recluta fue Raúl Gardini. Me mandó llamar para decir que quería un barco de madera muy grande. Y yo, como estaba bastante ocupado con otras cosas, le mandé a mi hermano, Pepe, que también trabajaba en el estudio. Bueno, lo atendió muy bien, qué sé yo, nos dio algunas pautas, pero dijo, bueno, yo quiero hablar con Germán, que para eso me preparé mejor, fui a Brasil, le presenté unos planos que fue el primer Moro de Venecia, un sloop de 70 pies de madera, que no se había hecho nunca. Los barcos en esa época con un solo mástil no existían. Después de cierto tamaño, los barcos se hacían con dos mástiles. Hice varios barcos, Moro 1, 2, 3, ganamos el campeonato del mundo de Maxis. En esa época yo tenía prácticamente el monopolio del diseño de los barcos de regata por tamaño. Y bueno, con Gardini de los Maxis pasamos a la Copa América. El diseño en sí fue evolucionando mucho durante los años. En esa época empezamos a usar programas de fluidodinámica para analizar las performances. Empezamos a ser capaces de predecir. Había programas de predicción de velocidad en que tenían en cuenta el aparejo y la resistencia del casco y la estabilidad y una serie de factores que nos empezó a poder ayudar a predecir las performances y elegir el camino del diseño. Generalmente tiene que tener gracia, que es algo difícil de describir, tienen que ser armónicos y tienen que tener buena performance. Hoy en día hemos descubierto que en el Yotsa motor la performance está directamente relacionada con la ecología y el gasto de energía. El hecho de poder producir carenas que tengan menor resistencia es una gran ayuda para reducir el consumo y reducir las emisiones y mejorar el cuadro. También estamos envueltos, eso nos viene de la industria automotriz seguramente, en la producción, pero en la definición de los sistemas de propulsión híbridos, eléctricos, diésel eléctricos o de hidrógeno, con fuel cells. Yo creo que la mejora que se está logrando en baterías hace que la opción eléctrica, resultado de la generación fósil y baterías,
sea la más adaptable en estos momentos. Yo creo que el hecho de no tener una educación formal me costó mucho esfuerzo. Y me he preocupado de promover el estudio de carreras de arquitectura naval, que no es lo mismo que ingeniería. Cuando volví de Estados Unidos y quería progresar más rápido, se me ocurrió hacer un astillero, que nació en el año 72 y murió 10 años más tarde. Los materiales eligen, que hemos usado mucho, han sido de aluminio, que todavía seguimos usando. Hemos pasado de planos en lápiz de dos dimensiones y muy simples, que le pasamos a constructores que continuaban con el trabajo. Como me dijo uno una vez en Estados Unidos, me decía: ah, vos sos el diseñador. Dice: bueno, nosotros somos los que hacemos el barco de esos diseños. De mis últimos proyectos es un barco para mí, y elegí un diseño de mi padre en el año 43, que nunca había visto la luz del sol. Yo había empezado durante la guerra y no había plomo para hacer el quillote, pero en lugar de hacerlo de la manera tradicional como pide las fórmulas de barcos clásicos, se me ocurrió hacerlo como entrenamiento para los artesanos, para los constructores y para nuestro estudio mismo, donde los dibujantes hasta ahora ven barcos que se construyen en el otro mundo y nunca tienen posibilidad de ver la parte práctica. Así que estamos haciendo un barco de madera que hemos diseñado en tres dimensiones hasta el último detalle, y estamos prefabricando todas las partes. Aquí les quería mostrar algunos de los barcos. Este es un Swan, que les hablaba antes, un barco de serie de 115 pies, construido en fibra de carbono en Finlandia, que, como pueden ver, tiene una proa vertical y las formas del casco han cambiado mucho. Tiene una popa, una parte de atrás mucho más ancha, mucho más, dos timones, tiene una quilla retráctil para poder aumentar el calado de 4 metros a 6,5, lo cual le permite, a pesar de todas las comodidades que tiene de crucero, correr regatas de manera y ser competitivo, y al mismo tiempo poder prestarse a que el dueño crucere con su familia, con un sistema de control de push button. Todas las velas se controlan hidráulicamente por intermedio de tableros de botones. No hay que hacer fuerza porque sería imposible. Las velas son tan grandes que son prácticamente imposibles de ser manejadas por humanos normales. Es uno de los tantos ejemplos de lo que estamos haciendo últimamente. El barco tiene todas las comodidades que uno se puede imaginar internamente. Últimas tecnologías, tiene un garage para tener un tender, el sistema de timones hidráulico, de manera que las hijas lo puedan manejar. Las velas son de fibra de carbono, la mayor se enrolla en la botavara, o sea que es lo mismo que la vela de proa. En fin, es un caso típico de los barcos modernos. Uno de los barcos que estamos haciendo en Turquía es un
uno de los primeros modelos de este estilo, que es muy, también muy particular, pero ofrece gran confort en el mar y mucho volumen interior. Es un barco de tipo expedición, que tiene una carena capaz de navegar a baja velocidad, 10 nudos, de forma muy, muy eficiente, y llegar a los 27 nudos de velocidad máxima, con una buena performance del mar, en el mar, gracias a estabilizadores dinámicos que hoy día se han puesto de moda, que trabajan a velocidad cero y, bueno, en todo y toda la gama de velocidades. O sea que uno puede invitar a todo el mundo y estar seguro que no se van a marear a bordo. Hay algunas vistas del interior. La estación de manejo superior, la proa vertical es un poco moda, pero es al mismo tiempo muy eficiente. Aquí se ve el casco, bueno, se veía navegando a más velocidad. Americano, este es el segundo barco que le hacemos, está muy, muy interesado en el diseño y participó en muchas cosas, con algunos conflictos. La mujer quería tener protección del sol permanente, entonces tuvimos que hacer un techo duro que al principio iba a ser removible y al final terminó siendo fijo, y eso nos causó una cantidad de problemas estéticos, pero finalmente funcionó y es un lugar agradable que con vidrios, donde la mujer podía estar cómoda, sin mojarse y sin tomar sol. Dedicamos mucho tiempo a algunos de los detalles, que parece muy simple. El interior es más bien minimalista. Debo decir que me gusta porque ha tenido mucho éxito, no solo con la mujer, sino con en regatas. Esto es un poco mi historia y mi dedicación, sobre mi dedicación al diseño.